¿Y me siguen el paso? Más o menos. La arquitectura, seguro. Es el detalle. ¿Cómo hacerlo? Ahorita no se quedan. Va a ser. Acaban de hacer algo difícil. Vamos a ir a uno más fácil. Después vamos a ir a uno más complicado y después a uno más fácil. Yo tengo mi botón. Hasta aquí. Ya vamos todo bien, ¿no? No hay nada diferente. Es el botón mío. No, no, no. Por eso. Que lo entienda. Hasta aquí no hay problema. Esto ya lo hicimos. Lo vamos a volver a hacer. ¿Sí? Me manda esto. Ojo, ¿vieron que no son las tablas? Porque estoy repitiendo. La segunda vuelta ya no va a sonar. Hasta el próximo office. Yo tengo un elemento indicador. Es mi guía, es mi gancho, es mi punto latino. Y además de eso tengo el audio. Volvemos al mismo, en el caso de los sordos, lo que sí necesitamos es el. Es la seña. No me acuerdo que era la señalita. Era la que estaba, ¿no? Era solamente eso. ¿Quiénes son los que tienen? Después entramos en ese tema. Lo que necesito aquí es un cuadrito, una imagen, simplemente el video incrustado, no me pierde. Ok, quitarla, ¿no? Por default tengo que seleccionar uno de estos. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que me seleccione uno malo, le diga, no. Cada vez que me seleccione, bueno, suene la guitarra, lleva este, y cuando dé clic, de nuevo, esto es cuando vuelva a dar clic, me va a llevar a la siguiente. Estamos claros en la idea. Vamos a hacer tres instrumentos musicales para asociarnos a nivel simbólico. Lo primero que vamos a agarrar es